Every year at Loeb, we have a session which is less related to technology, but very inspiring. Last year, we had, over the years, we had people like Karl Lagerfeld and Philip Stark and the Queen Rania. This year, we have a chef. Ferran Adria has been, he's been the most popular chef with the most exclusive restaurant in the world, El Bulli. And he was so exclusive and popular that he shut it down to do something related to technology, which we're going to hear about right now. I'm so excited because I had the pleasure to have dinner at El Bulli, and you can't anymore. So, Ferran Adria, can you join me with Pablo Rodriguez, Director of Research and Innovation of Telefonica? Bienvenue, Ferran. Good to see you. Vous voulez. So we're going to start with a video. Bonjour. We're going to do it a mix of Spanish, French, and English. So this is a challenge, but you're a master, so I'm sure we'll... Bueno, vamos a empezar por el español. Let's start with español. I don't understand Spanish, so let's... Good morning, bonjour, buenos días. Antes que nada, me gustaría que entendieras que no venimos a hablar de cocina. So before all, I'd like you to understand we are not coming to talk about cuisine. Aunque hablaremos un poquito de cocina. Although we'll probably talk a little bit about it. Sino una reflexión sobre el mundo de Internet. But about reflecting upon the Internet. Yo utilizo las nuevas tecnologías.
I use the new technologies. Sobre todo para trabajar. Mostly to work. Y reflexioné para cómo mejorar el mundo de los buscadores. And I started thinking about how to we could improve the world of search engines. No, si vamos a Google. If you go to Google now. Y ponemos espárrago blanco. And you search for white asparagus. Salen 11 millones de entradas. You get about 11 million entries. Sin ningún orden. Without any order. Y sin ninguna saber cuál es la buena, la mala. And without knowing which one is the good one, which one is the bad one. Todo el mundo lo sabéis. You all know about it. Todo el mundo lo sabemos qué pasa esto. You all know that this happens. ¿Y cuál es la solución? And what's the solution? La semántica va a ayudar a mejorar esto. Will semantics help improve these things? ¿Hasta qué punto? And to what extent? Entonces entendimos que la única manera es que la mente humana ayudara a las máquinas. We understood the only way was to bring the mind of the humans to help those machines. Y que fuéramos al origen del origen. And that we would go to the origin of the origin. Y lo que tuvimos que hacer es reflexionar sobre nuestro mundo. And we had to reflect upon our own world. ¿Qué es la cocina? Which is cooking. La primera pregunta que nos hicimos es ¿qué es la cocina? And the first thing that we ask ourselves is what is cuisine? Si queremos ordenarlo, if we want to structure it, tendríamos que saber qué es la cocina. We probably need to understand what is cuisine. Si yo cojo este plátano, if I take this banana, y hago esto, and I do like this, y me lo como, and I eat it, ¿es cocina? Is this cooking? ¿Eh? ¿Sí? No. No, c'est pas de la cuisine, non. Non? I'm trying to get Spanish, it's okay. No. I was born in... No, ¿es cocina o no es cocina esto? Is this cooking or not? Sí, ¿cómo que no? Yes, of course. Esto, si yo voy a un estoy en casa y me lo dan a una mesa y me dan un plátano, es cocina. If I'm at home and I do like this is cooking. Si vais a un restaurante japonés, a $300... If you go to a Japanese restaurant, $300... Al postre, muchas veces os darán fresas al natural sin nada. And there is dessert, and many times they'll give you strawberries, plain strawberries. En hielo, simplemente sin nada. Without anything. Es cocina. And that's cooking. Al final, la cocina, cocinar es una decisión intelectual. Cooking is an intellectual decision. Lo que es verdad que si vais al zoo, if you go to the zoo, y vais allí donde los monos, donde los monkeys, and you see the monkeys. Veréis que hacen lo mismo que nosotros. You see, they do the same thing that we do. No se lo comen. They eat the banana. Pero claro, no es lo mismo. But it's not the same thing. Bueno, entonces a partir de aquí hemos estado trabajando en la decodificación de la cocina. In trying to decodify the code. David, cuisine. Ponemos el mapa, David. Por favor, pasa para el otro. Esto que veis aquí. This is es un mapa. It's a map. Complicated. Sí. Es complicado. Sí, sí, es muy complicado. Muy complicado. It's very complex. Yes. Sí. No, es muy fácil. He says no, it's very easy. ¿Qué es esto? What is this? Un mandarín. ¿Y qué es la mandarina? What is mandarin? Un fruit. A fruit. The fruit. Es le fruit. Una fruta. Una fruta o un fruto. La fruit o le fruit. Is it the fruit product or is it the fruit? ¿Qué es? Fruit. ¿Y no fruto? Is it the fruit product or is it the fruit? Esto es el fruto. This is the fruit product. De un mandarino. Of a tree, of a mandarin tree. Que es la parte which de la planta. Part, is the part of a plant. Esto es la piel. This is the skin, que es la parte de la parte. Which is the part of the part. De que había un mandarino. There was a mandarin tree. Habría una parte. There would be a part. Que es el fruto. Which would be the fruit. Y una parte que es la piel. And then the skin, which would be the part of the part. Las plantas. The plants. Cuando las consumimos. When we eat them. Están en tres estados. They are in three stages. Primarios. Primary. El árbol. The tree, o la hierba, or the grass, una parte, one part of it,
un fruto, which is a fruit, un tallo, yeah, una raíz, the una root, hoja, yeah, the leaves, yeah, y una parte another, de la parte. And a part of a part. Esto es muy simple, ¿no? This is very simple, right? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Sí, sí, pero la máquina no lo sabe. Yeah, but machines don't know about this. Y esto es una fruta también. And this is a fruit too. It's ¿cómo? Un fruto y una fruta. It's a fruit product and it's a fruit that you can eat. Yeah. Tenemos un problema. So we've got a problem now. Sí, porque en el uso, in the usage, es una fruta, no un vegetal. It's a fruit. It's not a vegetable. ¿No? Está claro. It's clear, right? ¿Y por qué? I'm a little confused. Why? ¿Por qué? ¿Por qué es una fruta y no un vegetal? Why is it a fruit and not a vegetable? No sabe. ¿Cómo? Es simple. It's very simple. ¿No? Cada día lo hacemos. We do it every day. Vamos al supermercado. We go to the supermarket. Vamos a comprar fruta, ¿no? We go and buy fruit. O vamos a comprar vegetales. Or we go and buy vegetables. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? And what's the difference between both of them? ¿Qué diferencia hay? El uso. The usage. La costumbre. The customs, the habits. El aguacate. Yeah, avocado. En América Latina. In Latin America. Está al lado del plátano. It's near bananas. Y de la mandarina. And mandarins. Por lo que es una fruta. And therefore it's a fruit. En Europa. In Europe. El aguacate. Avocados. Está al lado. They are by de la patata, de la zanahoria, potatoes, carrots. Es un vegetal. It's a vegetable. Es el uso. Es decir, ¿cómo le hacemos entender esto a la máquina? How do you make this understandable for computers? I don't know. How do you make it? Sí, si la máquina no lo entiende, no puede ordenar. If computers don't understand it, I cannot order and structure. ¿Qué es el vino? What is wine? Fruta también. ¿Eh? Fruta, no. ¿Qué es el vino? No. Esto es muy serio. This is a serious business. ¿Qué es el vino? ¿Qué es the wine? What is wine? Drink, ¿no? Drink. It's a drink. Drink. ¿Sí? No. No, it's not a drink. El vino es. The wine is uva. Wine is grapes. Triturada. Mashed. Fermentada. Fermented. ¿Qué? Lo podemos dar varios usos. That you can use in multiple ways. Por ejemplo, si lo hacemos servir para un guiso de carne. For instance, if you want to cook a stew. Para una salsa. For a sauce. O para beber. Or to drink. El vino no es una bebida. Wine is not a drink. Oh. ¿El agua qué es? What is water? Una bebida. It's a drink. No. No. Cuando hervimos algo en agua no se bebe. When we boil something in water, you don't drink it. Claro, para hacer esto, para decirle a la máquina, of course, to do this, to tell this to computers, tenemos que decodificar la cocina. We need to decode cooking. Y todo lo que hay alrededor. And everything that is around it. Por ejemplo, aquí estamos en un certamen here we're in the conference, yeah? Que donde tecnología, ¿no? About technology, right? Yes. ¿Sí? I think so. ¿Qué es la tecnología? What is technology? ¿Qué es la tecnología? Cooking. Well, it's like cooking. No, cooking. No. Cooking. ¿Qué es la tecnología? Tecnología es cocina. Bueno, si le preguntamos al 100% a la calle, if you ask in the street, la tecnología es esto. Technology is a phone. Bueno, esto es una herramienta. And this is not a technology. This is a tool. Esto es un tool. Y esto. ¿Y qué es una técnica? And what is a technique? ¿Qué diferencia hay entre una técnica y la tecnología? What is the difference between a technique and a technology? Y en herramienta. Herramienta, técnica, tecnología y ciencia. Tool, technique, technology and science. El contexto, en contexto. A partir de un iPhone, que me the ponga el contexto. Is the context. Que me explique. Can you give me a context around the iPhone? What is the technology? No. Esta chica. Let's ask this girl where she can. Le explique a la gente normal de la calle. And you can explain people, normal people in the street. ¿Cómo se pone en contexto? Herramientas, técnica, tecnología y ciencia. How do you put in context tools, technology, techniques and science? Yo he tardado un año y medio. It took me a year and a half.
para poderlo explicar muy simple. To be able to understand and explain it. Porque complicado está lleno internet. Because it's very complicated. En internet entramos y está páginas y páginas que explica todo esto. If you go on the internet, there are pages and pages that explain all these things. Pero quiero que la gente normal lo entienda. But I want normal people to understand it. Porque la gente normalmente que entra en internet es gente normal, because no expertos en nuevas tecnologías. Because people that go on the internet, they tend to be normal. They're not all of them technology experts. Es muy fácil. Esto es una herramienta. This is a tool. Cuando, lo que estoy haciendo es una técnica. What I'm doing is a technique. ¿Vale? Que estoy abriendo el iPhone. Si no supieras mi número, if you wouldn't know my number, ella no podría llamar. You would be able to call me. Es decir, tiene el conocimiento. You would have the know-how. Tiene la tecnología para poder llamar. You would have the technology to be able to call me. Y el por qué cuando clico. And the why when I click. ¿Vale? Pasa esto, lo que pasa. This is what happens. Me lo dirá la ciencia. That science will tell me. But Ferran, how do you relate the esto, todo esto? All of this. Bueno, lo queremos poner, lo queremos hacer servir para internet. Vamos, vamos. This is what we want to make. David, vamos por el armario. Vamos, 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 vamos. Aquí. Esto es como tenéis todos el armario en casa. This is how you organize your closet at home. ¿No? Isn't it? Sí, todos lo tenéis. Yo sé que todos lo tenéis súper ordenado. Yeah, yeah, I know. You all have it very well structured. O lo tenéis de la siguiente manera. Or do you have it like this? Yo creo que es más así. I think it's more this way. Claro, cuando vosotros mismos lo podéis encontrar muchas veces, ¿no? Yeah, many times you can find it, right? Esto es los buscadores. These are search engines. Encontrar algo es un desastre. Finding something is a disaster. It becomes very complicated. Claro. Son herramientas extraordinarias que han cambiado el mundo. They're extraordinary tools. They've changed the world. Pero se tienen que mejorar. But probably they need to be improved. Y esto estamos viendo que en los últimos años está costando mucho. Con las nuevas tecnologías. Only with new technologies is taking a lot of time to get this right. Vamos, David. Bueno, entonces hay que ordenar las cosas. So you need to order things. Esto es una manera de ordenar. This is one way of ordering. O hay otra, por this, colores. This is another one, by colors. O hay otra. This is another one. Forma. Yo tengo una prima. He has a cousin. Que guarda la ropa por peso. And she stores things by the weight. Y tengo otra que la guarda por cantidad de botones. And another one classifies it by the amount of buttons in the clothes. ¿Quién decide? Who decides? ¿Cuál es la buena clasificación? Which is the good classification? Cuando Darwin, when Darwin hizo la taxonomía, made the taxonomy, hizo una gran, gran clasificación. He made a great classification. Podrían haber clasificado los animales por colores. He could have classified animals by colors. O por peso. Or by weight. Pero esto no servía. But that was not useful. No servía porque no adquirías muy poco conocimiento. It was not useful because you didn't get a lot of knowledge. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de clasificar tu disciplina? So which is the best way to classify your discipline? No, el señor dice que no existe. He's saying it sí doesn't exist. And he says, yes, it exists. Sí que existe si entiendes lo que haces. It exists if you understand what you're doing. Cuando tú entiendes que esto es lo que he explicado. If you understand that this is what I told before. Cuando esto lo entiendes. When you understand this. Cuando el agua lo entiendes. When you understand what water es cuando puedes clasificar. Then that's when you can classify. Tú no puedes clasificar algo si no entiendes lo que haces. You cannot classify things if you don't understand what you do. Y esto lo que he explicado de la técnica, tecnología, ciencia no es ninguna broma. And what I've explained about technology, tools, technique, science is not a joke. Se lo he preguntado a miles de personas, expertos en nuevas tecnologías. Experts in new technologies. Nadie me lo ha contestado. And nobody has been able to answer. Hay un problema. There's probably a problem. No reflexionamos. And we don't reflect upon. No pensamos. We don't think. Estamos work, tal. We work, we work. Y no reflexionamos sobre algo básico. About something Ferran, very basic. Juste, je peux te parler en français? Oui, oui, c'est ma femme. Tu me traduis en français, en oui, anglais? Oui. No, that's going to be hard. OK. Et, tu avais le restaurant le plus populaire oui. du monde. Oui. Du monde? Oui, oui. C'est dur à faire, ça.
Oui. You had the most popular restaurant in the world. This is very difficult, but people on YouTube, they don't understand French. Non, ça c'est très très difficile. Le travail que j'ai fait maintenant, c'est plus difficile. The work I'm doing now is harder than pourquoi tu arrêtes le restaurant le plus populaire du monde pour faire ça? Why do you stop the most popular restaurant in the world pour to do this? Non, le restaurant plus populaire du monde, c'est McDonald's, non Le Bouilli. The most famous restaurant in the world is McDonald's, it's not Le Bouilli. El Bouilli, il c'est créatif. Si tu veux, c'est le plus créatif. Le Bouilli was a very creative place. Les choses plus difficiles dans le monde, c'est arrêter. The most difficult things in the world is to stop. Is what? To stop. Stop. Hay que transformarse. You need to transform yourself. But Ferran, you were the top, the best in the world. Like, sí, pero, it sucks. Pero, c'est vraiment difficile. Non, this is tough. No, pero en la vida. Stop. Yeah, pero mira, Apple. Llevan dos años que no hacen nada nuevo. Apple has been 2 years, they don't do anything really new. Peur de redescendre. No, te tienes que reinventar. You need to reinvent yourself. Y para reinventarte, and to reinvent yourself, muchas veces hacen falta revoluciones. Many times you need revolutions. Al ser un restaurante de una pequeña empresa, when you're a restaurant in a small company, es posible. It is possible. Una gran compañía es muy difícil, la big company, it's very difficult. Mais alors là, tu veux faire quoi? Quel est ton rêve? No, what's your dream? What's your dream doing this? El tema que estamos ahora es una fundación. Todo esto está basado en una fundación. Now it's a foundation. Donde queremos ayudar a nuestra disciplina. Where we want to help our discipline. The non-profit? Non-profit. Non-profit one. Es una Ferran, l'argent c'est pas intéressant pour toi. L'argent, non, c'est pas... Money is not interesting for you. Non. Parce que le restaurant n'était pas très cher. Hein? Non, mais c'était pas l'argent le problème. Non, mais pourquoi pas? L'argent, c'est important pour vivre seulement. Yeah, money is only important to you to live. Pero nosotros trabajamos mucho sobre el proceso creativo. We work a lot about the creative process. Y siempre digo que no hay un proceso creativo. And I always say there is no creative process. Hay tu proceso creativo. There is your process of creation. Por ejemplo, si él está casado. If you are married. O él no. And you are not. Son dos maneras de enfocar el proceso creativo. It's two different ways of creating. Estoy casado y no tengo niños. I'm married and I don't have children. El sábado y el domingo trabajo. Saturdays and Sundays I work. Porque es mi pasión y because lo paso muy bien. Passion and I have a great time. Ferran, qu'est-ce que tu vas considérer que comment tu vas considérer que ça va être un succès? How will you consider that this will be a success? Ya es un suceso. It's already a success. Estoy haciendo pensar a toda mi disciplina. I'm making all my colleagues in my discipline think. ¿Qué es la cocina? What is cooking? Cuando te he explicado esto del de esto parece un chiste. When I told you about the banana, it sounds like a joke. No es ningún chiste. But it's not any joke. Por ejemplo, ¿tú crees que como comensal? You think that as a cocinas? Best eating, are you cooking when you eat? Cuando tú estás en una mesa, ¿cocinas? When you're in a table, are you eating? Are you cooking? No, comes, ¿no? You eat, right? Oh, I love eating. No, pero no, tú cocinas. You're cooking. While you're eating. Cuando tú te traen un pan con mantequilla, when they bring you bread and butter, tú vas a decidir la cantidad de mantequilla que le pones al pan. You will decide how much butter you're adding to the bread. Cuando tú comes un bombón, when you eat un praliné, chocolate, a praline, decides si lo comes en un bocado o en dos. You decide whether to eat it on one shot or two. Cuando comes un bistec con patatas, when you eat a bistec with potatoes, vas a decides si lo cortas de un trozo o en dos más grandes. Si comes con patatas o no. You decide whether you cut it in one piece, two pieces, or you eat with potatoes. Si vas a un restaurante japonés, no. And if you go to a Japanese restaurant, the same. Te lo dan cortado. They give it to you already cut. Entonces, solo esto. Only this. Que para ti es muy simple porque no te dedicas al mundo profesional. That for you is simple because you're not in the professional in this professional world. Cambia la manera de entender la cocina. Changes completely the world of cooking. Porque el cocinero no es tan importante. Chefs are not that important. El cocinero solo es una parte. A chef is just a part de toda la historia. Of the whole story. Oui, mais enfin bon. Si moi je te fais manger, tu vas pas être déçu. Sí, no, if I cook for you, you won't be disappointed. Pero tú no eres profesional. Yeah, but you're not a professional. Es muy importante. Vamos a Wikipedia. Let's see Wikipedia. David, todo esto, conocéis la historia de Wikipedia, ¿no? Do you know the story of Wikipedia, right? ¿Todos? Yeah. ¿Cómo nació? Do you know how Do you all know Wikipedia? How was created? ¿Cómo nació? How was it born? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació Wikipedia? How was Wikipedia? Well, Jimmy Wales got the idea of sharing the world's knowledge. ¿Cómo se llamaba el primer proyecto? What was the first project for Wikipedia?
No pedía. Lo han dicho dos o tres personas por aquí. Solo dos o tres. Vamos, David, pon el de eso. ¿Por qué fracasó Nupedia? Why did Nupedia failed? ¿Eh? Levántale. Peer reviewed. Los revisores. Los revisores. Claro. Es decir, Wikipedia, todo el mundo lo criticamos. Yeah, we all talk about Wikipedia. Sí, no está curada, hay que mejorar. We have to improve it. Yeah, ¿y cómo se hace? But how do you do that? Estamos en un mundo donde se banaliza todo. We're in a world where we simplify things. Entonces, se habla de cosas profesionales como si fuera un juego. Talk about professional things as if they were a game. Es decir, cualquier trabajo en cualquier disciplina es un tema muy serio. Every work, every discipline is very serious. Ferran, on a fini le temps, il faut qu'on... Nos vamos. Mais non. No, I'm trying to... we're out of time, I'm sorry. Like, let's do it in English. How do you get ideas? Because these are entrepreneurs. ¿Cómo generas ideas? How do you get creative? Because you had arguably one of the most creative cooking in the world. Yeah, I understand. Lo peor que para la creatividad... The worst thing that exists for creativity es pensar que eres creativo. Is to believe that you're a creative person. Si cuando te dan, a mí cuando me dan una tarjeta que pone creativo, if somebody gives me a card that says I'm a creative, no me interesa, ya no hablo con esta persona. I don't follow up. No, es decir, la creatividad es algo normal. Creativity is something normal. Hay quien tiene más, quien tiene menos. ¿Qué es que hace que el bully haya tanto éxito? What's the success of bully? Why? Somos un equipo. We are a team. ¿Me por qué? No, es importante. Dice, la mayoría de personas. Most people. Mon equipe. They say my team. Cuando tú dices mi equipo está muerto. When you say my team, you're dead. Porque crees que tú eres más importante que ellos. Because you think that you're more important than them. Y el 99,99% de la gente dice mi equipo. And 99.99% of the people they say my. Y después tú quieres que tengas gente fiel. And then you want people that are going to follow you around. Pues entonces, o todos somos iguales. Well, either we are all the same. Yo estoy aquí hoy en este evento maravilloso. In this wonderful event. Pero hay una parte del equipo que está haciendo un trabajo muy importante, tanto como yo. But there is a very important part of the team that is making a very strong. Ferran, ¿es que hay quelque chose qu'on peut t'aider? Is there something we can help you with your project? ¿Es qu'on peut t'aider sur quelque chose? ¿Cómo te podemos ayudar? Pues podemos ayudar. Ya, yo creo que en abril vamos a abrir todo el proyecto. In April we will open the project up. Hacemos un proyecto llamado Wikipedia Lab. We'll do a Wikipedia Lab. Van a trabajar 70 personas. There will be 70 people working there. Lo vamos a abrir a todo el mundo de internet. We're going to open it to the whole internet world. Y estaremos encantados de que nos ayudéis. And we'll be delighted that you come Estamos and help. Con Telefónica trabajando We para hacer un mundo Telefónica mejor. Telefónica working to do a better world. A través de los buscadores, simplemente. By taking a different look at search engines. Merci beaucoup, Ferran, d'être venu. Thank you very much, Ferran.